Estamos con Ricardo Fernández, integrante de la comisión organizadora de la Asociación de Músicos de Formosa, y aquí en la conferencia de prensa donde se trata este tema y se convoca a la asamblea que se realizará el martes venidero en el Teatro de la Ciudad. ¿Cómo está, Ricardo? Y contanos específicamente qué es lo que va a hacer el martes. Bueno, primeramente invitarlos al día martes 7 de julio a las 18 horas en el Teatro de la Ciudad. Vamos a estar haciendo una asamblea constitutiva de la Asociación de Músicos de Formosa. Vamos a dar constitución a una institución que va a apoyar a nuestros músicos y queremos que asistan para que también ellos sean partícipes de la fundación y la creación de una entidad que realmente va a estar por sus derechos y sus intereses también. La convocatoria es a todo músico, para cualquier género. Músicos de todos los géneros, de todo, y de toda la provincia, por sobre todas las cosas. También he llamado a los músicos del interior que puedan asistir, para que ellos también puedan ser partícipes de, la verdad, una fiesta y algo histórico para los músicos en la provincia de Formosa. Contanos también el nombre que eligieron para la asociación y hace cuánto que vienen trabajando en el tema. Bueno, nosotros venimos planificando la asamblea constitutiva hace unos meses, dos meses, pero venimos con la idea de la asociación hace bastante tiempo. El nombre denominativo va a ser Isaías Itakis, en homenaje al mencionado artista, ¿no? Por la trayectoria, por la representatividad que mostró durante todos estos años y también porque entendemos que es uno de los pocos músicos que nos queda, que nos quedan vivos, digamos, de las generaciones pasadas, ¿no? Entonces vamos a reconocer eso también. ¿Qué rescatan de lo que se viene haciendo desde aquí en Formosa, tanto en los distintos géneros, y qué es lo que van a tomar de esas experiencias en la asociación? Sí, hay gestión y hay política muy buena que se ha implementado para los músicos, ha crecido en materia cultural el país entero justamente, y por ende también nuestra provincia. Cabe recordar que los músicos tenemos hoy una ley vigente, la ley de músicos, tenemos una institución a nivel nacional que nos nuclea y que también está defendiendo sus derechos. Así que creo que en materia cultural hemos crecido un montón y hay gestión y hay políticas que también están impulsando a nuestros músicos formoseños y que nosotros vamos a tratar de colaborar y cooperar con las organizaciones que se hagan desde el Estado también para fomentar la cultura musical y elevar la calidad de nuestros músicos. Entonces el próximo paso es el martes, la asamblea constitutiva, y una vez que tengan la comisión directiva ya formada, ¿cuál es los próximos plazos, tanto cercanos como lejanos para la asociación? Será materia de seguir trabajando y creo que el martes vamos a dar a conocer las propuestas también de la comisión directiva, pero por lo pronto anunciarles que va a haber un fuerte trabajo en materia legal para que los músicos puedan estar registrados, estén en blanco, puedan facturar, pero así también beneficios que los músicos vienen pidiendo hace mucho tiempo, que es tener una obra social a través de una asociación. Así que yo creo que va a estar muy interesante la charla y el debate que se va a organizar. Por eso la invitación para el día 7 a las 18 horas en el Teatro de la Ciudad.